Fé. Gracias por sintonizar la conexión de fe. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Señor les bendiga, gracias por estar en este nuestro programa de conexión de fe y qué bendición que podemos estar nosotros en este día compartiendo con usted la palabra de Dios y, y pues nuestro deseo es que usted... Eh, sea bendecido y conozca al Señor Jesucristo. Si usted ya le conoce, pues qué bueno, gloria a Dios. Eso también para nosotros fortalecernos. Si usted no le conoce, esta es la oportunidad para que usted venga y conozca a nuestro Señor Jesucristo que quiere salvarle y quiere darle vida eterna. También a usted. En este día estaremos compartiendo la palabra de algo de suma importancia, porque a veces nosotros pensamos que... Eh, las cosas vienen por otras razones o por ciertas razones, pero déjeme, le digo que todo lo que nosotros pasemos, todo tiene una consecuencia o es producto de una consecuencia. En este día quiero compartir con usted algo muy importante y espero que ponga atención a lo que la palabra del Señor dice. Quiero compartir el tema de hoy de todo tiene un origen, todo tiene su origen, todo tiene un porqué. En este día vamos a usar el libro de Proverbios. Allí en el libro de Proverbios 16, la palabra del Señor nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la, la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien y el que confía en Jehová es bienaventurado. Podemos ver esta porción de la palabra de Dios y tenemos mucha advertencia en ello. Nosotros tenemos que entender que la sabiduría es válida y es importante cuando está tocado o está basada, está conectada con las cosas del Señor. El entendido en la palabra hallará el bien, dice la palabra de Dios. Y el que confía en Jehová es bienaventurado. Confiar en el Señor no es una habilidad. Confiar en el Señor depende de lo que la comunicación o la comunión que tenemos con él. Nosotros no podemos estar diciendo yo creo en Dios y siempre dudando de lo que puede pasar. Espera en el Señor, confía en Jehová, confía en nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo lo que usted y yo necesitamos para poder llegar a donde queremos llegar. Vamos a hablar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a comprender esta porción de la palabra. Dice, Señor, damos gracias, Padre, en este día por darnos el privilegio, Señor, de poder compartir su palabra. Señor, rogamos que en este día podamos nosotros llegar, Señor, hasta los corazones y tocarlos, Señor, y poder con su palabra, Señor, lograr abrir esa dureza del corazón de mucha gente, Señor, y puedan entender que lo necesitamos a usted, Padre Santo, en este mundo, Señor. Y lo necesitamos para que usted nos abra las puertas del cielo, Señor. Si nosotros le abrimos la puerta del corazón, usted nos abrirá las puertas de su reino, Señor. Ayúdenos a comprender esto y llévenos, Señor, hasta el punto donde podamos comprender y reconocer que lo necesitamos, Señor. Háblanos al corazón. Háblanos nuestro entendimiento. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Todo tiene un origen. Absolutamente todo tiene un origen. Cuando decimos que todo tiene su origen, quiero decir que todo comenzó en algún lugar. Todo comenzó en algún lugar. Todo de alguna manera se planeó. Todo lo que vivimos es consecuencia de algo. Es decir, yo he visto como pastor, he, he tenido que pasar por momentos buenos y por momentos difíciles. He, he estado con personas en mi oficina que estamos gozando de que se graduaron en la escuela y me están enseñando sus títulos y me están enseñando sus reconocimientos y gloria a Dios. Eso es consecuencia de, de, de un esfuerzo y de estudio. <coughs> y qué bendición que ya llegó el momento de poder disfrutar de todo lo que eh, esta persona se esforzó. Pero también he estado sentado con personas diciendo, pastor, me quiero divorciar. Déjame le digo, cuando una persona se va a divorciar, no toma la decisión de la noche a la mañana. Esto de tomar la decisión para divorcio, esto, esto tiene tiempo pensándolo. Esto no es que, que, que un día nomás se levantó y dijo, ya no quiero estar con él, ya no quiero estar con ella. Esto lo viene planeando de tiempo atrás. Y esto es consecuencia de algo o de alguien. La mayoría de las veces en el divorcio se lleva a cabo por una tercera persona. Y todo tiene consecuencia. Una mala mirada, una mala tocada. Y todo comenzó ahí. Y dejaron caminar las cosas. Déjame te exhorto en algo. Cuídate. Cuida tus ojos. Cuida tu tacto. Cuando hables con alguien, cuando toques a alguien. Cuida de no ir más allá de lo normal. Algunas cosas tardan más que otras. Pero sabes qué? Todo va a salir a la luz. Algunas cosas tardan más que otras en, en, en salir a darse a conocer, pero a final de cuentas todo se va a conocer. La palabra de Dios aquí en el libro de Timoteo nos, nos, nos exhorta y espero que pongan atención en esto. Mire lo que nos dice. Primera de Timoteo 5:24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes ante aquellos que vengan, antes perdón, de que ellos vengan a juicio. Mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las obras, buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Todo lo bueno que hagamos y todo lo malo que hagamos, un día va a salir a la luz. Todo, absolutamente todo. Cuando tú haces algo para Dios y tú crees que nadie te lo reconoció, déjame te digo, un día va a salir a la luz y Jesucristo te lo va a recompensar. Pero de la misma manera, si tú hiciste algo que te estaba escondiendo y tú crees que nadie te está viendo, a final de cuentas, un día se va a saber y va a salir a la luz. Entonces viene la consecuencia, que es exactamente lo que estamos hablando el día de hoy. Todo se originó ahí, donde tú pensabas que nadie te estaba viendo. Todo comenzó ahí donde tú pensabas que nadie estaba aparte de tú y la otra persona. Sin embargo, dice la palabra de Dios que no es así. Un día se va a abrir y se va a saber. Lo bueno y lo malo tiene que un origen, un comienzo. Y cuando sale a la luz, solo estamos viendo los resultados de algo que se originó hace ya tiempo atrás. Otra vez, un divorcio no es de la noche a la mañana. Esto es origen, esto es consecuencia de un pecado anterior. Tenemos que tener mucho cuidado de cómo vivimos, cómo me comporto. ¿Quién soy realmente? Tenemos que tener mucho cuidado de cómo estamos caminando en nuestra vida cristiana. Y aún en los que no son cristianos. Pero especialmente nosotros. Tenemos que tener cuidado realmente cómo estoy comportándome delante de las personas, pero cómo me estoy comportando delante de Dios. Realmente, ¿quién soy yo? El diablo es especialista en hacerte sentir que tú no necesitas cuidarte. El diablo es especialista en hacerte sentir que tú vienes a la iglesia, tú oras, tú, tú, tú lees la Biblia, tú, tú uh, diezmas ayudas en tu iglesia. Y tú puedes pensar: esto a mí no me va a pasar. Pero si te descuidas, créemelo, también te puede pasar. No podemos descuidarnos, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Estamos en guerra. Inclusive nos volvemos críticos de algunas personas que ya fallaron. A veces nosotros nos volvemos críticos de alguien que falló pensando que tú nunca vas a llegar a ese punto. Cuidado. Cuidado porque también podemos caer ahí, críticos de alguien que Satanás está revolcando, nosotros nos volvemos y decimos, ¿cómo es posible que está haciendo tal y tal y tal cosa? Bueno, ninguno estamos exentos. La palabra dice ahí en el libro de Santiago, Santiago 4:11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En lugar de estar juzgando, en lugar de estar mirando a otra persona y mirar el error que cometió, ¿por qué no orar por la persona? ¿Por qué no pedir a Dios? ¿Por qué no doblar tus rodillas para que Dios tenga misericordia de esta persona? Se nos hace más fácil criticar porque pensamos que nosotros estamos bien y yo creo que yo no he fallado y creo que yo soy mejor que la otra persona y no hay tal cosa. De acuerdo a la palabra de Dios, no hay justo ni aun uno, todos fallamos. Podemos llegar a pensar que eso nunca nos va a ocurrir a nosotros. Lo que le pasó a esta persona nunca me va a ocurrir a mí. Lo que esta persona está pasando, uh, cuidado, a mí jamás me va a suceder. Eso es lo que tú crees. Si tú piensas así, es exactamente lo que te espera a ti también. Si tú crees que tú no vas a ser una de las personas que van a fallar, créemelo, el enemigo está poniendo la mirada en ti porque tú serás el próximo en ser arrastrado a todo eso. Vale más que dobles tus rodillas. Si conoces a una persona que falló, si conoces a un pastor que falló, si conoces a algún cristiano que ha caído, en lugar de puntarlo con el dedo, en lugar de, de, de estarlo señalando, dobla tus rodillas y clama al Señor para que sea restaurado. No lo critique, no lo acabe. Eso es exactamente lo que Satanás quiere, que tú pienses y que tú te confíes. Pensar que a mí nunca me va a pasar. Mira. Hay grandes ejemplos en la palabra de Dios para ponerte a pensar que si le pasó a ellos, te puede pasar a ti también. La Biblia nos enseña aquí en el Proverbios, proverbios 16-18. Dice la palabra de Dios, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Antes de que venga la, la consecuencia, estamos hablando de que ya hiciste algo. Dios no te va a mandar consecuencias de algo que tú no has hecho. Antes del quebrantamiento está el problema. Antes de que Dios nos discipline es porque nosotros ya fallamos. ¿Qué de lo que hay, de lo que hoy vemos y, y que hubo antes? Es decir, una ofensa, un pecado, una rebelión contra Dios y solo el resultado de eso. De lo que estamos viviendo el día de hoy. Solamente son resultados. No, no, aquí no hay nada de que no sé por qué me está pasando, no sé por qué me vino. Cada uno de los que estamos pasando por dificultades sabemos perfectamente por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Yo entiendo que a veces Dios permite que las cosas nos pasen sin que nosotros hayamos hecho algo, pero igual Dios te lo va a hacer saber. Mira lo que nos dice aquí en Proverbios 26, dice la palabra de Dios, en Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tú no puedes decir que te está pasando algo y tú, no, tú no, no, no has hecho nada. Tú no me puedes decir que tú tienes ganas de divorciarte de tu cónyuge diciendo, ya no lo quiero, ya no la quiero, no sé por qué, no es posible. Hay algo que está interviniendo entre esto. Todo tiene una consecuencia. Así como el gorrión dice la palabra en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca va a venir sin causa. Todo tiene un porqué. Todo tiene una razón. Todo tiene un, un principio, todo tiene un origen. No podemos pensar y pretender engañar a Dios y engañarnos a nosotros mismos diciendo, yo no sé por qué me está pasando esto. Amigo que me escucha, quizás usted no conoce del Señor todavía. Aún usted tampoco tiene, eh, eh, no, no, no está exento de todo esto. Y no tampoco tiene una excusa de decir, o oh, es que yo no conocía del Señor. El Señor te ama tanto como ama a sus hijos, pero tú eres el que está rechazando ese amor de Dios. Y el enemigo lo va a seguir arrastrando y lo va a seguir revolcando. Hasta que llegue el día de que usted vaya a dar cuentas, si usted no le entrega su vida a Cristo. Quiero compartir con usted algunas, algunos personajes que pensaron, y nosotros podríamos pensar, wow, ¿cómo que ellos cayeron? Miren lo que nos dice la palabra, dice aquí en el libro de jueces, jueces 16-23, dice la palabra, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su Dios, y para alegrarse y le dijeron, nuestro Dios entregó en, en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron la alegría en su corazón, o sea, ya cuando estaban tomados, dijeron: Llamad a Sansón para que nos diviertan. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Y, 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 dice, y, y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. No hay peor vergüenza que una persona después de que hubiera sido catalogado el más fuerte y el enemigo más peligroso. Venga a ser el juguete de sus propios enemigos. Aquí vemos cómo el hombre más fuerte de la historia le sirvió de entretenimiento para que sus enemigos se mofaran, se rieran de él. Cuando Sansón fue diseñado por Dios, Sansón fue, fue destinado por Dios para ser un nazareo, para ser una persona grande, para ser una persona que exaltara el nombre de Dios. Sin embargo, Sansón no se cuidó. Si sí, él era el más fuerte. Y de acuerdo a la palabra de Dios, no hay otra, otra persona que haya salido como él en fuerza. Sin embargo, no se cuidó. Y eso provocó, eso provocó exactamente su ruina y su vergüenza. Dice aquí la palabra de Dios, si, si sigues jugando con el pecado y tú crees que no va a pasar nada, déjame, te digo, Sansón no sabía en qué momento el Espíritu se había apartado de él. Y esa fue la consecuencia que él tuvo. Mira lo que dice aquí en jueces 16:20. Y le dijo a Sansón los filisteos, le dijeron, "Sansón los filisteos sobre ti." Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, "Esta vez saldré como las otras veces y me escaparé." Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía que Dios no estaba ya contento con él por todo lo que él había hecho. A veces nosotros estamos viviendo una vida promiscua, estamos viviendo una vida en la que pensamos que estamos agradando a Dios por el simple hecho de acercarnos o de pararnos a la iglesia. Pero lo que realmente no le agrada a Dios es tu, humor, es tu modo de vivir, es tu manera de vivir, no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Todo tiene una consecuencia. Todo tiene un porqué. Y cada cosa que nos esté pasando es consecuencia de nuestro propio pecado. Esto que vemos es doloroso. Un rey perdiendo o un hombre grande perdiendo toda la oportunidad de poder eh, eh, engrandecer a Dios o el nombre de Dios. Increíble. Un hombre que fue diseñado para, para acabar con sus enemigos. Un hombre que pudo haber sido indestructible si él hubiera permanecido en las cosas de Dios. Sin embargo creyó que no era necesario, como muchos de hoy, personas creen que no es necesario ir a la iglesia, no necesito estar leyendo la Biblia todos los días, no necesito orar todos los días, cuando realmente eso es lo que nos mantiene firmes y nos mantiene de pie delante del Señor. Usted y yo necesitamos entender que nuestra vida no depende de lo de nosotros, depende del Señor, nuestra santidad no depende de mí, depende de la comunión que tengamos con el Señor, y aún así estamos fallando todavía. Sansón fue uno de los primeros que cayó. Después vemos aquí a, a, a otro personaje. Dice la palabra: dice aquí en 2 Samuel 12, 14, dice el Señor: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, dice, ciertamente morirá. Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño y a la mujer de Urias, que, a, a, que la mujer de Urias había dado a David, y enfermó. Gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Este podemos ver un cuadro triste: a un padre clamando por su hijo, a un padre desesperado pidiéndole a Dios, Señor, ten compasión de este niño. Esto que vemos es doloroso: un rey pidiendo por un hijo, pero no es culpa de Dios. Esto es consecuencia del pecado de David. Porque David, en el momento que él debía de haber estado peleando para el Señor, peleando por su pueblo, peleando por la causa del Señor, él se quedó en casa, como muchas veces nos está pasando a nosotros descuidándonos, quedándonos en casa viendo televisión, viendo películas que no debemos o viendo cosas que no debemos de hacer, que nos están apartando de Dios. Y es exactamente lo que pasó aquí. Dice aquí en 2 Samuel 11. Del 1 al 4, aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David tenía que haber estado ahí y no fue. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terreno a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. No dice era hermosa, era muy hermosa, muy atractiva, muy llamativa. Envió a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, "Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Era el rey. La Biblia Pone al rey David como el hombre que tenía el corazón conforme a Dios. Ese hombre que, que podemos ponerlo como el hombre más, más, más santo o más un hombre de, de la descendencia que inclusive de ahí viene, de esa generación viene o más bien de, 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 ese, de esa raíz viene, de esa genealogía, nuestro Señor Jesucristo, humanamente. Él falló. Siendo un hombre conforme al corazón de Dios, se descuidó. No encontró ese momento específico para ponerse bien con el Señor cuando debió de haberlo hecho. Él debió de haber estado en otro lugar. Sin embargo, en lugar de estar en la guerra, estaba en su casa. Se levantó buscando no sé qué y encontró el pecado. Y cuidado, porque a veces nosotros pensamos, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar. Solo son consecuencias del pensar que soy fuerte. Y que a mí no me va a pasar. Un hombre que sirvió de burla a sus enemigos. Un rey que su hijo pagó la consecuencia de su pecado. Y por último, tenemos otro rey, el más sabio. Dice aquí en primera de Reyes también: 11:11. 11, y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti. No has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Rom, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Por lo regular, desde, el, desde que comenzaron los reinados, desde Saúl, a cada uno de ellos se le daba al hijo. Se le daba, el, el reinado lo, lo tomaba el hijo, no un siervo. Aunque David no era hijo de Saúl y él fue el segundo rey, como quiera fue escogido por Dios. Pero resulta que Salomón, por haber desobedecido a Dios, Dios rompió el reino, cuando Dios había prometido que iba a ser perpetuo. Sin embargo, este hombre Jehová se enojó con él, con Salomón, por eso dice, esto fue consecuencia de algo que Salomón hizo, que Dios le había prohibido y esto trajo consecuencias en el reino de Salomón y en su vida. Dios le había prohibido terminantemente que se mezclara con otro tipo de personas. Por lo regular el reino se le daba a los hijos, como estoy diciendo, y en esta ocasión se le dio a un siervo. Aquí en Primera de Reyes está la consecuencia de lo que estamos diciendo. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres lo inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre, David. Porque Salomón siguió a Astre, diosa de, las, uh, de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová, como David su padre. Una de las principales cosas que Dios abomina es la idolatría. Salomón tuvo un encuentro personal con Dios, habló con Dios, Dios se le apareció dos veces y en esas ocasiones él hizo un pacto con Dios y no lo cumplió eventualmente. Él se metió con tantas mujeres que las mujeres lo llevaron a este, precisamente a este problema. Pero mira, todavía viene el otro, aquí mismo en el 8, dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces. Entonces, si le pasó al hombre más fuerte, si le pasó al hombre más puro y que andaba conforme al corazón de Dios, y le pasó al hombre más sabio de la existencia de la humanidad, ¿qué nos espera a nosotros? Nosotros como seres humanos, ponte a pensar en dónde podemos caer. El más fuerte, el más recto y el más sabio cayeron en las garras del pecado. ¿Cómo nosotros nos podemos parar y pensar que no nos va a tocar a nosotros? ¿Cómo podemos pensar nosotros que yo no necesito cuidarme? Tú y yo necesitamos cuidarnos mucho más de lo que tú piensas. Tenemos que estar bajo la oración, tenemos que estar bajo la lectura bíblica, tenemos que estar en comunión con el Señor día tras día, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es el problema que nosotros nos hemos descuidado pensando, estoy bien, yo estoy bien, yo sirvo en la iglesia, yo voy a la iglesia, no es suficiente. Podemos pensar entonces, ¿en dónde estaremos nosotros con tanta ambigüedad? que hoy en día sufren nuestras iglesias cristianas. Hay tanta iglesia que se llama cristiana, pero que realmente de cristiandad no tienen absolutamente nada. Son conformistas, son personas que no quieren pagar el precio, se conforman solamente con abrir las puertas y que se llenen de gente para hacer un alboroto y un ruidajo y después salir y decir, ya cumplimos y realmente Dios no está ahí. Realmente Dios no está siendo glorificado, realmente Dios no está siendo alabado como Él quiere que nosotros lo alabemos, pero nuestra conciencia nos hace pensar y nos dice, ya cumplimos, nosotros somos embajadores de Cristo y, y, y dice, coherederos con Él y viviendo como vivimos, no creo que tengamos mucho que ofrecerle al Señor, porque hoy en día el cristianismo se ha de, degradado en demasía. Miren lo que dice la palabra de 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores en el nombre de Jesucristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos embajadores y un embajador va a presentar lo mejor que tiene de su país. Ahora, nosotros en nuestro país, nuestro país es el celestial. Nosotros representamos al rey de reyes y señor de señores. No hay nada malo que presentar de él. Pero si tú no tienes nada bueno que presentar tampoco de él, es obvio, no le perteneces a él. Y tenga mucho cuidado con pensar que usted es cristiano y vivir la vida como usted la está viviendo a su manera. Todos tenemos esta responsabilidad y sabemos que tenemos que hacer, pero hay algo que hemos ignorado algo de suma importancia para cada cristiano una orden y un consejo dado directamente por nuestro señor jesucristo hay veces que no nos hemos puesto y no nos hemos detenido a pensar si dios me llamó dios me está preparando y si dios me llamó dios me va a llevar a donde él me quiera llevar pero de mí depende la relación que yo quiero tener con él la palabra del señor es clara mateo 24, 26 41 nos dice velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad. La palabra del Señor cuando nos habla de velar no está diciendo que no durmamos. Lo que nos está diciendo es que pongamos atención a lo que estamos haciendo, que no caigamos en el conformismo y no pensemos que porque vengo a la iglesia ya la libramos. Cristo tiene algo especial para ti. Cristo tiene algo especial para ti. Y tú amigo que me escuchas, si Cristo no ha sido tu señor todavía, si no has abierto tu corazón a Cristo todavía, todavía es tiempo que lo hagas. Él no ha venido, él te quiere usar todavía. Y nosotros podemos ver si los hombres del Señor, grandes como Salomón, como David, como como Sansón, fueron hombres escogidos por Dios y fallaron. Imagínate tú que no tienes a Cristo, lo que te espera. El Señor espera con los brazos abiertos a cualquier persona que decida entregar su vida a él. Yo lo único que te puedo decir, mi deseo es que el Evangelio transforme tu vida. Por eso estamos aquí. Y yo quiero pedirte en este día, ábrele tu corazón a Cristo. Amigo que me escuchas, Entregale tu corazón a Cristo. Y si ya lo hiciste, decídete a servir al Señor. Espero que el Señor te haya hablado en este día. Y de verdad que seas bendecido siempre. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe donde te ayudaremos a conectarte con Dios.